Hola a todos, bienvenidos un día más a Gastronomic. La receta de hoy me encanta, unas deliciosas alitas a la barbacoa para chuparse los dedos. Son muy sencillas de hacer y quedan genial. Vamos con la receta. Para hacer las alitas a la barbacoa vamos a necesitar alitas de pollo, salsa barbacoa, maicena, sal, aceite, agua, pimienta y en este caso voy a utilizar una bolsa de hornear. Esto es opcional, si no queréis usar la bolsa lo ponéis en una bandeja. Lo primero que vamos a hacer será salpimentar todas las alitas. Las reservamos. Ahora vamos con la salsa barbacoa. He calentado el agua para que esté un poquito templada y sea más fácil poder disolver la maicena. Ponemos la maicena y con la ayuda de una varilla removemos bien. Pondremos la salsa barbacoa. El aceite. Una vez ya tenemos esta mezcla bien disuelta, vamos a incorporar las alitas de pollo dentro. Las impregnamos bien con la salsa y las vamos a dejar macerar en la nevera alrededor de media horita. Una vez ya lo hemos dejado macerar, ahora vamos a verterlo todo en la bolsa de hornear. En el caso que no queráis la bolsa de hornear, directamente lo vertéis en la bandeja de horno. Por dentro de la bolsa y cerrado, y ahora lo pongo. Me aseguro que se impregnen bien. Y ahora lo que hago es tumbar la bolsa. Voy aplanándolas. Lo que he hecho es ir separando las alitas para asegurarme de que no están amontonadas y se cocinen bien. Llevamos al horno a 200 grados, ha pasado los 25 minutos, lo he sacado de la bolsa de hornear y los he puesto en esta bandeja. Y ahora los vamos a dejar en el horno 20 minutos más. Resultado. Tienen buena pinta, ¿eh? Pues no lo dudéis y probarla. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y no perdáis detalle de todo lo que publico en las redes sociales. Si queréis compartir conmigo alguna foto de las recetas que preparáis, podéis utilizar el hashtag Gastronomic Aprender es Disfrutar, que me encantará veros. También recordaros que en el blog de Gastronomic encontraréis recetas que os pueden interesar. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.